Nos encontramos en Laureano Castro con otro luchador importante en el equipo que después del entrenamiento hoy aquí duro, que se ha ejercido de cara a la lucha del sábado, Edwin Gómez, gateado quinto de esta saga de los gateados, luchadores importantes. Buenas noches. Buenas noches. Oye, luchadores importantes. El 2 tu padre, el 3 tu tío, el 4 tu tío Luis y tú el quinto, ¿no? El que te sigue caminando, ¿no? Sí, detrás hay otro que es el sexto que va en proceso todavía, que tiene 7 añitos y a ver si sacamos algo bueno de ahí. Oye, que cada vez te vemos, te encontramos cogiendo mejor la forma, ¿no? Tras el trabajo del día a día aquí en el Laureano Castro, ¿no? Sí, es verdad que ahora las últimas dos luchitas no me han salido como esperaba, pero sí, entrenando todos los días para ello y siempre en la batalla porque queremos meternos entre los cuatro primeros y para eso hay que trabajar bastante. Oye, el entrenamiento de hoy duro, ¿eh? Sí, hoy se metió el presidente con nosotros y la verdad que unos calores y la verdad que nos hace sacar, nos exprime todo el jugo, la Oye, verdad. esto es lo impresionante y lo bonito de un club. Un presidente hoy ahí con el pito en la mano y con el crono haciendo la sesión de entrenamiento, ¿no? Sí, esto nos viene bien a todos nosotros porque así nos aprieta y nosotros podemos sacar el mejor nivel que tenemos y como se entrena se lucha. Oye, ¿cómo estás viendo después de este parón que ha tenido el equipo, después del empate de una senda de victoria, después del empate frente a Tetir, después de la victoria ante el Tijerafe Guanche, la victoria ante Candelaria de Mérica, el empate ante Unión Norte, se estaba buscando nuevamente lo positivo del club, ¿no? Sí, las dos luchas del empate estaban bastante encaminadas para la victoria, pero al final el Majorero tumbó a Javi y no pudo con Kirian, pero estaba pactada para que Javi y el Majorero eliminaran, pero no pudo ser, pudo el Majorero dar en tierra con él y perdimos ahí 2 puntitos, pero por lo menos sacamos el empate. Y con el Unión Norte igual, los puntales se agarraron y se esperaba que se eliminaran, pero después Kirian tuvo que eliminarse con el último y sacar otro empate de nuevo, porque dos luchas que podíamos haber sacado, tener 4 puntitos más y estar más en la batalla, pero que no salieron como esperaba. Pero ahora toda la segunda vuelta es una incógnita, pero estamos mucho mejor que al principio de la competición. Oye, termina la primera vuelta, comienza la segunda y a seguir en la misma raya, ¿no? Sí, a ver si seguimos luchando como estamos luchando estas 2 o 3 últimas luchas, que hemos luchado bien y esperemos que tenemos que ganar 5 luchitas para estar ahí en el cuarto y yo creo que sí podemos llevarlas adelante. Oye, ¿y ahora qué podemos hablar del rival del sábado, del antiguo? El rival del sábado es el segundo clasificado de la liga, pero viene con bajas importantes como son Tino Rodríguez y Jonay Matoso, que son dos hombres El de juvenil. arriba, el juvenil también, que mide 2 metros y pico, un tío muy difícil de llevar a la arena, y de Samuel Cabrera, un destacado ser bastante correoso y que es malo de tirar, pero vienen con Kieren González, que es todo un puntalá, de los 4 mejores puntalejas de Canarias, y Agustín Matoso, que es un chico que puede llevar a la arena a cualquier persona. Y sin menospreciar a los destacados, sea como Moisés Olivero, Juan Manuel Brito, Fran Carmona y hasta el mismísimo Gabriel Torres, que es no clasificado y es todo un destacado, la verdad. Un tío muy fuerte. ¿Qué resultado te cogió de sorpresa en esta jornada del grupo B? Pues la sorpresa me la dio el Unión Norte al ganar la Antigua, no me lo esperaba. No esperaba que fuese así, pero Aitor Lorenzo está en un nivel muy, muy elevado y pudo llevar a la arena a los dos destacados de la Antigua y hacer la lucha. Nada, Ewin, deséate lo mejor personal deportivo para ti. Felicidades por el gran trabajo que está haciendo en este club. Muchas gracias y gracias por estar en los terrenos. Gracias. Nos encontramos en Laureano Castro de Tijerafe después de la sesión de entrenamiento del día de hoy con otro, el destacado B del conjunto del equipo del Tijerafe Candelario de Cannes, Sociedad Limitada. Alberto Castro, saludos, buenas noches. Buenas noches. Oye, ante todo, esta semana de descanso, después de, ya se lo decían también a Ewin y a Ricardo, después de la victoria, después del empate frente al Tetir, de la victoria ante Tijerafe Guanche, la victoria ante Candelaria y el empate ante Unión Norte, hay que seguir en la raya, ¿no? Sí, la verdad es que pues, después de una semana ahí de descanso para seguir de, pues, recuperando
recuperándonos y cogiendo el ritmo que todavía nos falta un poquito. La verdad es que traíamos una racha muy buena y nada, pues ahora intentar seguir con la racha contra un mismo antiguo. ¿Cómo estás encontrando de esa lesión que te tuvo apartado casi 4 semanas de los terreros? Pues la verdad que bien, la verdad que pues ahora mismo ya no me noto nada. Lo que pasa es que sí, un poquito falto de ritmo, un poquito falto de agarre y físicamente un pelín pues, normal por estar 4 semanas sin poder hacer prácticamente casi nada. Oye, yo se decía, Evo, que si el ritmo de hoy del entrenamiento sigue así, el ritmo se coge rápido, ¿no? Sí, la verdad es que pues, así lo venimos haciendo casi todo el año y tanto como hoy como todos los días para atrás hemos hecho unos buenos entrenos y eso es lo que se tiene que demostrar los fines de semana en las luchadas. Oye, háblanos un poco del término de esta primera vuelta, del comienzo de la segunda, del antiguo. La verdad que pues, la primera vuelta estuvimos ahí las primeras luchas que no se nos puso todo en contra, que no salía nada. Después empezamos a coger un poquito ahí de carrerilla y la verdad que la acabamos bastante bien. Sí. Y nada, y ahora pues la segunda vuelta tenemos a un gran equipo como el antiguo aquí en casa e intentar llevarnos los 3 puntos. Oye, hablando un poco de la competición de esta jornada, ¿qué resultado te cogió de sorpresa en este grupo B de este fin de semana? Sorpresa ninguna, porque es un grupo muy fuerte, la verdad, y pues todos van a perder, pero un poquito ahí me cogió el norte de Fuerteventura, y no por ni menospreciarlos ni nada, sino que le ganó 12 días al antiguo. Oye, ¿cómo estás viendo de cara al equipo de cara después de el comienzo del arranque de los entrenos? ¿Cómo lo ves de cara a la lucha del sábado? Nada, pues a pesar que tenemos dos bajas muy importantes, como Kirian y Javi Hernández, yo veo al equipo con ganas, muy motivado y intentar seguir dándole alegría a esta pedazo de afición que tenemos y nada, intentar llevar nuestros puntos y seguir en la pelea. Oye, yo veo a Edwin con las matemáticas bien sacadas, dice 5 luchadas y se meten en cuarto. Sí, la verdad que ahí... Estamos en el terreno Laureano Castro de Tijerafe con Ricardo Rodríguez Medianito cuarto. Ricardo, duro entrenamiento la noche de hoy y intentando ponerse ya lubricando de cara a la lucha del sábado a las 9 de la noche aquí en el Laureano Castro frente al conjunto Unión Antigua, ¿no? Muy buenas noches, sí, la verdad es que empezando la semana a entrenar, como siempre, no bajando los brazos e intentándonos motivar para el comienzo de esta segunda vuelta, donde tenemos un encuentro muy, muy fuerte, como es con la antigua. Y bueno, nos faltan dos luchadores claves, pero yo creo que el equipo está dando la talla en esta final de la primera vuelta. Y nada, vamos a ir a por esos 3 puntos que la verdad que nos hacen mucha falta. Después del periodo de descanso de esta semana, la mentalidad sigue siéndolo como de cara a lo que se ha visto de aquí para atrás, ¿no? Mentalidad ganadora, ¿no? Sí, la verdad es que venimos de una buena racha y no queremos de que nos vengamos abajo y al revés, venirnos arriba. Aunque perdimos con el norte una lucha muy, muy pareja, donde la tuvimos ganada también. Y bueno, empezamos con la segunda vuelta con muchas ganas e ilusiones de coger esa racha e intentar meternos entre los 4 primeros. ¿Qué valoración hace del antiguo, del equipo del antiguo? Bueno, el antiguo ahora mismo creo que van segundo, uno de los favoritos para meterse entre los 4 primeros y no solo para eso, sino para ganar la regional. Pero como te dije, lo que queremos es salir a competir, que no salga la lucha como nos salió allá en Fuerteventura e intentar de que el equipo y todos los compañeros salgamos a darlo todo e intentar de que los 3 puntos se queden aquí. Felicidades por el gran trabajo que está haciendo con el Tijerafe, con este equipo del Tijerafe, y estamos hablando de 3 puntos que se quedan aquí el sábado.
Sí, la verdad es que sí. Queremos eso de que la directiva y esta afición se merece que los tres puntos se queden aquí y coger esa racha para meternos entre los cuatro primeros. ¿Cómo te estás encontrando para terminar en esta Liga de Disa Gobierno de Canarias? Bueno, la verdad es que estamos entrenando muy bien. Me encuentro muy bien entrenando y bueno, la última lucha pues es con Raúl Peñate, pues la verdad, con un luchador por detrás. Primera separada, la segunda con una amortización más. Quieres esperar por no irle por si acaso que vaya uno a caer y bueno, te tira bien tirado y sale uno rascado. Hay que salir a luchar y si me tiran, me tiran y ya está. Pero la verdad es que cada vez me voy encontrando mucho mejor. Voy encontrando la seguridad, la rapidez de piernas, que es lo que me hace falta, porque subir 12 kilos en tan poco tiempo es complicado y bueno, pero cada vez vamos encontrándonos mucho mejor. Oye, hablabas de dos bajas importantes del equipo, pero el antiguo que también, que los Matosos no pueden luchar, ¿no? Sí, ahí el destacado A, Tino, no puede luchar. Jonay Matoso tampoco puede luchar, el destacado B. El juvenil tampoco, y bueno, son tres bajas muy importantes, pero de todas maneras ellos tienen un gran equipo, muy largo, y seguramente vendrán a complicarnos la lucha de aquí. ¿Cómo está viendo la competición en esta, después de terminar la primera vuelta? La verdad que es un grupo muy complicado, todos nos ganamos y estamos todos reñidos. El que está ahí con 6 puntos, el Tetir con 7 puntos, gana 2 luchas y se mete arriba en donde están todos los equipos favoritos. Entonces, están todos los equipos tan parejos que no te podría decir estos 4 van a pasar seguro. Porque mismo Tazacorte, el Norte, el Tetir, son capaces de cualquier cosa. Felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo en este equipo. ¿Eh? Felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo en este equipo. Hombre, muchas gracias. Y la verdad es que tengo unos compañeros que los quisiera tener siempre a mi lado y fichar en donde mismo porque... Para ellos les pondría un 10 a cada uno porque se dejan la piel todos los días aquí en los entrenamientos y en las luchas también. Y sobre todo este municipio, ¿no? Humildad por todo lo alto, conocedor de la lucha canaria, una directiva al frente de un club con calidad. Sí, la verdad es que un pueblo de lucha canaria, una directiva que siempre ha cuidado la cantera y el equipo senior, después de 3-4 años sin equipo senior, ha hecho esta plantilla, luchadores de aquí del pueblo y después con unos cadetes y unos juveniles que están viniendo bastante fuertes y seguro que en un futuro van a estar con el equipo senior luchando por cosas buenas. La felicidad por el gran trabajo y enhorabuena por dejar lo mejor en lo personal y deportivo para ti y gracias por tus palabras en la noche de hoy. Nada, muchas gracias a ustedes y nada, que sigan con la labor que están haciendo porque la verdad que no solo en las luchas sino entre semanas llevan las entrevistas, los entrenamientos y demás, y eso es importante para los aficionados que no pueden venir y quieren saber algo de lucha. Gracias, Ricardo. Nada, a ustedes.